No son humanos los corazones que estaban en una glorieta de Morelia, determinaron los médicos forenses de la Procuraduría de Justicia de Michoacán. Como se recordará, poco después del mediodía del domingo se encontraron dos corazones en el paso de la glorieta que se ubica en la avenida Enrique Ramírez, lo que originó una intensa movilización policiaca por la preocupación que causó que pudieran ser corazones de personas. Las autoridades cercaron el lugar y peritos especializados recogieron los órganos para hacerles los estudios correspondientes. Una vez hecho esto, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que se trata de vísceras de especie animal, probablemente de cerdo. En un comunicado, la Procuraduría abundó que durante el análisis elaborado por especialistas se corroboró que las dimensiones de largo, ancho, perímetro, orificios aórticos y pulmonares de los tejidos son superiores a los que pudiera corresponder a un ser humano. Con información de redacción, informa Quasar TV.